Trato de hacer las cosas bien, trato de que todos me quieran, pero no sé qué pasa. Hay algo malo en mí que a nadie le gusta. Pablo, despierta, muchacho. ¡Hey! Hijo, ¿qué ha pasado? Pablo, apura. ¿Por qué no vas a despertarte, caramba? Oye, despiértate, chuchera. Hijo, apura. 5 minutos más. 5 minutos más, toda la vida, Pablo. Eres inatento, no haces caso a nadie. Ni a tu profesor, ¿qué pasa? No quiero. No. ¿Cómo que no? Oye, despierta, despierta, no me vas a renegar. Oye, saco la correa. Saco la correa. Pablo. Ya. ¿Sabes, Pablo? Por eso tu mamá nos dejó. Ya. ¿Quieres que vuelva a pasar eso? Ya, papá, ahí abajo. Nada, este chico me ya hace arruinar. A ver, ¿qué me toca llevar? Puede ser mi folder, mi cuaderno. Creo que tengo matemáticas. Buena comunicación. Mucha. Llevaré todo. Laptop más por si quiero hacer algo. Ojalá que ese doctor no venga. Renegó. ¿Qué es esto? No he visto a Filip. ¿Ahora cuándo lo veo? Creo que lo voy a ir. Entonces llevo todo esto y... Creo que ¡ya voy! Hola chicos, hola, hola. 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 Chicos, buenos días. Voy a dejar un trabajo, así que saquen sus libros. Oye, ¿qué es esto? Es mi ordenador, Pablo. Oye, guau. ¿Me lo das? Se lo quiero pasar. Luego me lo pasas. Quiero comprar el cuello. Ya, bueno, chicos, voy a pasar a entregarles los ejercicios. Quiero que lo resuelvan de acuerdo a como está en el libro. Gracias. ¿Yo qué hago? Qué aburrido estar resolviendo estas cosas. A ver, un mensajero de Huanchaco. Un mensajero. Los mensajeros llevan cartas. Pero ¿cómo las llevarían? ¿En una bicicleta? Acá tengo mi bicicleta. Cierto. Dice que viaja por un camino. ¿Cómo me gustaría tener un camino de mi casa hacia la universidad? Por favor, ¿qué está haciendo usted? ¿Está usted dibujando? Esta es una clase de texto, por favor. Póngase a leer. Disculpe, profesor, disculpe. Thank you.
¿Qué están jugando? ¿Qué están jugando? Yo tengo juego, yo tengo juego. Espera, es un juego de a dos. Tienes que hacer eso. Tienes que hablar con Sao. Sí, pero espera, vamos a terminar esto y luego te incluimos. Ya. Chao. Pero siempre es así, jamás quiere esperar. Sí, no nunca esperas nada. Todo. Qué fastidio con él. Vamos. Hijo, quiero hablar contigo, por favor, ¿me puedes escuchar? Sí, papá, sí, dime nomás. Atiende, amigo, por favor, mírame a los ojos, quiero hablar contigo. ¿Sabes, hijo? Claro. He hablado con tu psiquiatra, con el doctor Yankee, y me ha hecho entender lo que te está pasando. Lo que te pasa se llama trastorno de déficit de atención. No sé cómo es eso, pero trata sobre el comportamiento y tu falta de atención. Pero yo no me siento mal, yo me siento bien. Yo sé, hijo, yo sé que lo sientes así, pero todo toda tu impulsividad, tus falta de ganas, tu inatención, todo tiene sentido desde que eras pequeño. Recién me doy cuenta y el doctor me hizo entender esto y estamos juntos, hijo, en esto y vamos a superarlo. Yo sé que vamos a superar y vamos para adelante. Estoy contigo. Gracias, papá.